Hay una alternativa mejor. Para ello usa los diamantes que están marcados en las orillas como una guía matemática. Primero estudia el ángulo natural en que debe pegarle a la bola principal. Y después ve que debe rebotar en el diamante número 3. Para poder tirar necesita un número para su posición clave. Esto hace necesario utilizar otros números. No, cuando ya se sabe lo que se hace. Veamos, la posición clave es 4. Ahora una simple resta, 4 menos 3, 1. Así que si pega en el primer diamante, no fallará. A esto se le llama utilizar el sistema de diamantes. Ángulo natural 2, posición clave 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 3 y medio menos 2 da 1 y medio, así que hay que pegar entre el primero y segundo diamantes. Esto es fácil, voy a probar. A ver, si pego aquí, aquí. Tres y medio más dos, más cuatro, cuatro y medio menos tres, más tres y medio más cuatro, dos, tres, seis, cuatro, ocho, uno, cuatro más uno, creo que tengo que pegar aquí. No, no, Donald. Las matemáticas son exactas. No hay que adivinar. Es muy sencillo. Ángulo natural 2, posición clave 3 y medio. ¿Cuántos son 3 y medio menos 2? 1 y medio. Estás haciendo las cosas demasiado difíciles, Donald. ¿Qué tal hemos hecho aquí lo matemático? Maravilloso, Donald. Y ahora estás listo para el juego más interesante de todos. ¡Qué bueno! El campo en que se juega es tu imaginación. Ah, mira en qué condiciones está tu mente. Ideas anticuadas, errores, falsos conceptos, supersticiones, confusión. Para poder pensar bien habrá que hacer limpieza. Eso es, así está mejor. Una limpieza completa. Es un juego en el que se usan círculos y triángulos. Imagínate un círculo perfecto. Un círculo perfecto, Donald. Perfecto. Perfecto. Pon un triángulo adentro. Dale vuelta. Ahora haz girar el círculo y ¿qué tienes? ¡Una pelota! Sí, una esfera. Todas las formas nacen primero en la mente. Corta una rebanada de arriba y tendrás... ¡un vidrio de aumento! Así es. Un lente es una sección de una esfera. Todos los instrumentos ópticos tienen su origen en las matemáticas. ¿Te das cuenta? Las matemáticas son algo más que simples números y ecuaciones. Volvamos a nuestro círculo y triángulo. Lo hacemos girar así y tendremos... ¡una rueda! El círculo ha sido la base de muchas de las invenciones del hombre. En la mente se pueden crear las cosas más maravillosas. Si hacemos girar el triángulo, tendremos... ¡un cono! Rebanémoslo. En el cono existen infinidad de formas matemáticas de gran utilidad. Rebanémoslo otra vez. Y muchas otras veces.
Esta vez, las órbitas de los planetas y sus satélites han salido del cono. No importa cómo se le corte, siempre es matemático. Un corte así nos da el reflector de un far buscador. En esta otra forma, el espejo de un telescopio gigante. Con una línea en el cono, producimos un taladro y un resorte. ¿Y qué te parece esto? ¿Qué número marcó? La mente es el lugar donde nacen todos los descubrimientos científicos del hombre. Cuando se usa inteligentemente, no tiene límites. Piensa en el símbolo de los pitagóricos. Ahora ponle otro adentro. Y un tercero, y un cuarto. Ni el lápiz más fino podría dibujar lo que puedes pensar, y no hay papel suficientemente grande para captar lo que puedes imaginarte. Es más, solo en la mente se puede concebir lo infinito. Las matemáticas nos han abierto las puertas de muchos emocionantes caminos científicos. ¡Qué barbaridad! ¡Jamás había visto tantas puertas! Cada descubrimiento conduce a muchos otros. Es una cadena interminable. ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¡Estas puertas no se abren! ¡Están con llave! Claro, están con llave porque son las puertas del futuro. Y la llave que las abrirá será... ¡Las matemáticas! Exacto. Las matemáticas. Los incontables tesoros de la ciencia están guardados tras esas puertas. A su tiempo, serán abiertas por las mentes estudiosas de futuras generaciones. Según las palabras de Galileo, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo.